toda la semana hemos estado dándole, digamos, curso a la celebración del Día del Estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Es una celebración que año con año venimos haciendo, tratando de reflejar el sentido de identidad y el realce que puede tener la carrera de Ingeniería y Arquitectura para todo aquel joven que se integra a esta facultad. Hemos venido desarrollando talleres técnicos, se han desarrollado conferencias en diferentes temas. Dentro de ellos, pues, hemos tenido expertos en el tema de sismicidad, hemos tenido también expertos en el tema de tratamiento de aguas. Con respecto a las temáticas que ha tocado en diferentes cursos, la de ayer me tocó estar, que es de tratamiento del agua. Con respecto a las actividades y como futuro profesional podemos dar charlas y digamos a la comunidad, o sea, darle conciencia ambiental, porque es más, sin embargo, es algo ambiental, para evitar el daño que le ocasionamos al medio ambiente. Fue bien importante saber de que tenemos que estar preparados para todo tipo de eventualidades. Y saber eso es bien importante, porque eso nos puede ayudar en lo que es el desarrollo de nuestra carrera, a hacer mejores construcciones, a hacer unos edificios mucho más seguros. Y eso nos va a ayudar a nosotros en un futuro, porque nos va a hacer mucho más capaces de poder prever todo tipo de eventualidades, lo que pueda pasar, sabiendo de que esto ayudaría no solo a nosotros mismos, sino que a la sociedad. Me llamó bastante la atención algo muy importante que dijeron, porque las personas a las que beneficiamos nosotros pueden ser familiares o personas que nosotros mismos queremos. Estamos acá en la Universidad Gerardo Barrios para hablar un poco sobre la importancia del espacio público, cómo el espacio público puede contribuir al tejido social, a la democratización de la sociedad. Y en ese sentido, como instituto, nosotros creemos importante que, aparte de la aplicación del concreto con prefabricados para la construcción de esta obra, pues también hay un tema social que no debemos dejar de olvidar. Si nosotros construimos ciudades que nos agreden, las ciudades nos agreden a nosotros. Entonces, si nosotros valorizamos más un vehículo, vamos a tener ciudades con más vehículos. Pero aquí se trata de volver otra vez la entrega de la ciudad al peatón, el respeto por el peatón y todo lo que tiene que ver conceptualmente desde el punto de vista de arquitectura, claro, pero con un toque humano y de sensibilización de parte de los jóvenes que estudian arquitectura o ingeniería, por dotar de esos espacios que sean holísticos para el desarrollo emocional, físico y mental de todas las personas que habitamos las ciudades. El primer tema básicamente son todos los ensayos que se realizan en la campaña geotécnica para construcción de vías terrestres, también la parte de ensayos no destructivos para la rehabilitación de estos pavimentos, y en la segunda, que aborda los aspectos básicos de pavimentación, específicamente de concreto hidráulico, cuáles son los vicios constructivos que ellos pueden evitar, que básicamente adoptadas por organismos como la Asociación de Cemento Portland, PCA por sus siglas en inglés, la Asociación Americana de Pavimentos de Concreto, ACPA por sus siglas en inglés, ASHTO inclusive, que son los parámetros, metodologías de diseño y también técnicas de construcción que nosotros hemos adaptado al país y que han tenido muy buen funcionamiento. Asimismo, esta mañana hemos tenido un evento cultural donde también se han hecho algunas presentaciones artísticas. Se han premiado a los estudiantes sobresalientes con mejor CUM. Estamos próximos a desarrollar lo que es el rally. Es un rally donde lo que buscamos es, a través de diferentes equipos de estudiantes, someterlos a diferentes pruebas.